Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos, le damos comienzo a este programa. Estamos acá en la FM 90.7. Esta es la TV pública de Marcos Paz. Hoy arrancando un programita nuevo, acá con un compañero de Generando Conciencia. Así que hoy tenemos un montón de información, tenemos un montón de herramientas para compartirte, para transmitirte, para vos que estás del otro lado. Así que para que estés atento y para que no te pierdas este programita que comienza ahora de 18 a 19 horas Generando Conciencia. Así que le voy a dar lugar a mi compañero que está acá conmigo. Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Facundo Corbalán. Estoy atravesando un proceso en la casa de Marcos Paz hace 8 meses. Y nada, vinimos a dar un poco de información de un poco de todo, así que mi compañero ahí. Sí, de todo lo que fue esta semana, la semana anterior, que por el clima no pudimos hacer el programa porque acá Marcos Paz se cortó la luz, árboles cayeron, granizo. Y para nosotros salir de la quinta es complicado, así que nada, hoy estamos acá con un montón de material, Facu. Un montón de material de lo que fue el campamento que se llevó a cabo allá en Arenaza, en Boulogne, ahí en ese espacio, donde estuvieron participando un montón, sí. Un montón de ramas, un montón de compañeros. Bueno, vos fuiste uno de ellos que tuviste la oportunidad de estar ahí. Y bueno, Facu, si querés compartirnos un poco de cómo fue la experiencia, las cosas que se hablaron. Sí, la verdad que más que nada contento por haber podido participar en ese campamento, que fue un campamento de formación política, donde en lo general yo soy nuevo en esto, entonces me llevó a tomar conciencia sobre un montón de cosas. La verdad que participaron muchos compañeros de la juventud despierta de MTE, donde hablamos de un montón de cosas, de un montón de leyes. Hablamos sobre la violencia institucional, fueron muchos compañeros de todos los barriales y referentes de todas las casas, así que nada, estuvo muy copado, mucha información que me llevó a tomar conciencia, ¿no? Que de esta juventud despierta que hoy estoy formando, donde este Estado quiere que estemos dormidos y nada, no le vamos a dar el gusto, y la verdad que muy contento por todo lo que viví. Hablamos mucho sobre las leyes que el MTE está poniendo en práctica, como la emergencia nacional de materia de consumo, situación de calle y familia sin techo, proyecto de ley de envases, la ley de liberados, así que un poco de todo. Sí, sí, todas las leyes que el MTE, Viento Libertad, están planteando, ¿no? Que están recopadas y bueno, espero que no dentro de mucho tiempo haya respuesta y que puedan acompañar, ¿no? Esta ley que hoy esta organización, que es tan grande, está planteando. Y bueno, también tuvo la participación de Juan Graboy, Seba Sánchez, ¿no? Unos referentes importantes, ¿no? Que hoy en día encabezan esta lucha, ¿no? De los barrios populares, de las diferentes casas, de Viento de Libertad, de los diferentes barriales, que hoy en día son un montón, Facu. Que es re importante, ¿no? La lucha que venimos llevando adelante. Y también estuvimos en la marcha a la gorra, que tenemos un montón de información, Facu. Sí. Ahí tenemos en imágenes. Mirá, dice, más de la mitad de las personas asesinadas por el aparato represivo del Estado son jóvenes de entre 15 y 25 años, Facu. Sí, la verdad. 15 y 25 años. La verdad que sí, fuimos a la marcha a la gorra, donde vivimos un momento lindo y a la vez triste, ¿no? Por esto de la violencia institucional que estamos viviendo acá en los barrios populares, ¿no? Donde la policía, tanto la policía como otros dispositivos ejercen esa violencia institucional hacia nosotros que venimos del barrio popular, ¿no? Por ahí por tener una visera, por la forma de vestirnos y somos discriminados de la sociedad hacia nosotros, ¿no? Pero y ver a todas esas madres protestando por el gatillo fácil, por haber perdido a sus hijos, la verdad que fue algo muy triste escuchar a esas madres. En lo personal fue muy emotivo. Y nada, Facu. Sí, porque por ahí muchas veces uno tiene una mirada desde afuera, ¿no? En mi caso, yo cuando veía gente movilizando, cuando veía gente haciendo cortes,
pensaba que solamente, no sé, lo hacían como para molestar o para perjudicar. Y hoy en día, siendo parte de esta organización, de la rama del MTE, Viento Libertad, y teniendo el conocimiento que hoy en día tengo de lo que es la organización y de todas las cosas que uno, que la organización va luchando, ¿no?, por un montón de derechos que hoy en día no están siendo garantizados, sino que están siendo violados, y poder estar ahí en esa marcha, poder escuchar el relato de una madre, ese relato desgarrador de tener a un familiar en el hospital, ahí al límite de perder la vida, después otras madres que sí perdieron la vida, sus hijos, por esta violencia institucional de la policía, de que porque de la forma que vestí, o muchas veces te etiquetan, te persiguen, están ahí atrás tuyo, y nada, por eso queremos visibilizar todo esto, ¿no?, que hoy en día pasa. Y bueno, por eso Facu tiene un montón de información ahí para compartir también. Sí, la verdad que, como estaba contando un poco acá mi compañero Facu, ¿no?, cómo nos hostigan, cómo violan todos nuestros derechos, ¿no? Las estadísticas también tampoco son buenas. Entre el 1 de enero del 2017 y julio del 2022, la policía de la ciudad cometió 121 casos de gatillo fácil, ¿no? En 38 casos ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires. Más de la mitad de las personas asesinadas por el aparato operativo del Estado son jóvenes entre 15 y 25 años, ¿no? Entonces hablamos de una violencia policial que hostiga, que prejuzga, que solamente por la forma de vestirnos o por llevar una gorrita puesta, la verdad que la policía actúa de mala manera con nosotros, ¿no? Y por eso fuimos a marchar con todos los compañeros y compañeras de en este caso que fui yo de la rama de MTE, pudimos hacer esta manifestación, ¿no?, para reclamar justicia por todos esos chicos, por todas esas madres y esas familias que quedan destrozadas. Y la verdad que participar de esto a mí me hace tomar conciencia de muchas cosas. Jamás me imaginé poder pertenecer a este movimiento, que la verdad que a mí, en lo personal, me está salvando la vida y me hace tomar conciencia de un montón de cosas, ¿no? Porque no solamente vivimos la violencia institucional solamente de la policía, sino tal vez a través de que vayas a un hospital, porque ha pasado de que vas a un hospital y por ahí, por la forma de vestirnos, como que te descartan, como que no te quieren atender de una forma correcta, ¿no? He escuchado hasta que, ¿por qué te drogaste? No te atendemos de mala manera. Entonces, no solamente la policía, sino de muchas instituciones ejercen esa violencia institucional hacia todos los pibes y pibas de los barrios populares, más que nada, ¿no? Así que la verdad que escuchar a esas madres desgarradoras y eso y esas historias que he escuchado, la verdad que muy impactante y te hace tomar conciencia de un montón de cosas. Sí, sí, por eso es importante, ¿no?, que acá en el programa Generando Conciencia, todos los miércoles de 18 a 19 horas, está este programa para informarte. Porque por ahí hay cosas que vos todavía no sabés, hay cosas que no tenés en claro. Y bueno, nosotros desde acá, este es nuestro trabajo, ¿no?, poder darte esa herramienta para que cuando haya violencia desde la policía o en un hospital, como hablaba Facu, puedas tener ese conocimiento y puedas que puedan escuchar, ¿no?, y tus derechos sean garantizados. Así que nosotros nos tomamos el tiempo y tenemos un montón de información para compartir y para que puedan ver con claridad, ¿no?, lo que muchas veces esa violencia que ejercen hacia nosotros y hacia un montón de personas. Así que sí, la verdad que sí, la verdad que en los barrios populares más que nada nos marginan por todo esto, ¿no? La policía por ahí, nosotros o yo en lo personal no sabía mis derechos, hoy estoy tomando conciencia de todo eso y he recibido mucha agresividad de parte de la policía hacia mí por no entender mis derechos, ¿no? Hoy entiendo que la policía no me puede detener o no me puede parar por averiguación de antecedentes, así porque sí, ¿no? Salvo que tenga una orden de un juez o algo, tanto como revisarnos. Yo la verdad no tenía idea y nos hostigan y nos amenazan y nos manipulan para hacernos sentir incómodos. Y la verdad que nosotros tenemos derechos, ¿no? Entonces,
entender un poco de eso. Obviamente que hoy la policía te pega, te lastima, te ejerce violencia psicológica y verbal. Entonces uno tiene que estar precavido. Hoy con la tecnología que hay, Facu, con los teléfonos, uno puede ir firmando, pero también teniendo en cuenta que hay lugares y lugares, ¿no? Porque lamentablemente la policía hace y deshace lo que ellos quieren, tanto como los pibes y las pibas de los barrios populares, Facu. Y como quieren, ¿no? Hacen y deshacen. Así que... con nosotros nos puedes estar buscando en nuestras redes sociales, en Instagram, en Generando Conciencia 22, también en Facebook. Ahí nos puedes estar dejando tu mensaje, escribiéndonos o para cualquier consulta. También te vamos a estar pasando un numerito de teléfono para que vos nos puedas estar escribiendo, para que te podamos brindar esa información que tal vez necesitas, ¿no? Que capaz que tenés un familiar, un hijo, un sobrino que esté atravesando esta problemática, que hoy en día no respeta clase social, no respeta religión. Ahí te estamos en pantalla, el numerito, al 1164-316625. Ahí nos podés estar escribiendo. Y también tengo otro numerito que es recontra importante. Es un coordinador de la Casa Convivencial de Marcos Paz. Su nombre es Lucas Morales, al 11-59-70-13-51, 11-59-70-13-51. Con él te puedes comunicar, dejar un mensajito y él te va a estar brindando la información que vos necesites, los pasos a seguir para que le puedas brindar esa ayuda que, a la persona que necesita, ¿no? Que está atravesando tal vez esta problemática que a su momento nosotros también. Hoy en día le estamos dando pelea, Facu. Así que tenemos estos videitos que son recontra importantes y te van a dar más claridad de todo lo que nosotros te estamos compartiendo. Así que ahí te lo dejamos para vos. Detienen sin motivo, revisan mochilas, insultan, golpean. Hay muchas cosas que la policía hace todos los días que están mal. Son delitos. Prácticas ilegales que generan sufrimiento y miedo. En muchos casos, la policía se ampara en que la ley es ambigua. Por eso, para defender nuestros derechos, es importante que sepamos qué puede hacer y qué no puede hacer la policía. La policía no puede detener a una persona porque sí. Las únicas detenciones legales son, si lo ordenó un juez, si la persona está cometiendo un delito o huyendo, si estaba detenida y se fugó, si en un control policial hay irregularidades. La policía no puede detener a una persona por averiguación de antecedentes, salvo que haya motivo y no se acredite identidad. Tampoco puede hacerlo por una contravención o falta en la calle. Cuando la policía hace un cacheo, solo puede palpar de armas a la persona y debe ser un agente del mismo sexo. La policía no puede revisar sus pertenencias, excepto con una orden judicial o si peligra el orden público. Muchas veces se piensa que estas cosas forman parte de lo que la policía puede o debe hacer. Pero no. Estas prácticas policiales son tortura. Tenemos que informarnos, conocer nuestros derechos y hacer que se conozcan. Que la violencia del Estado no sea la ley. Amenazan, hostigan, golpean, torturan, matan. Hay muchas cosas que la policía hace todos los días que están mal. Son delitos. Prácticas ilegales que generan sufrimiento y miedo. Para defender nuestros derechos es importante que sepamos qué puede hacer y qué no puede hacer la policía. El hostigamiento y las amenazas son prácticas habituales de la violencia policial. De esta manera la policía controla y manipula a otras personas a través del temor. Miradas intimidatorias, agresiones verbales, rondines o detenciones por averiguación de identidad, armado de causas y golpes. Nada justifica una golpiza. Y no importa dónde suceda, puede ser en la calle, en un patrullero o en una comisaría. La golpiza solo tiene el sentido de causar daño, intimidar o castigar. La expresión más extrema de la violencia policial es el gatillo fácil. Es cuando un agente policial, en servicio o no, mata a una persona. Muchas veces, víctimas del gatillo fácil sufrieron previamente hostigamientos, amenazas y detenciones por parte del personal policial. Las prácticas policiales
en muchos casos, constituyen un circuito de violencias que funcionan como antesala de los asesinatos o desapariciones forzadas. Muchas veces se piensa que estas cosas forman parte de lo que la policía puede o debe hacer. Pero no. Tenemos que informarnos, conocer nuestros derechos y hacer que se conozcan. Que la violencia del Estado no sea la ley. No importa la edad, amenazan, insultan, golpean, torturan, encierran. Hay muchas cosas que la policía hace todos los días que están mal. Son delitos. Prácticas ilegales que generan sufrimiento y miedo. Para defender nuestros derechos es importante saber qué puede hacer y qué no puede hacer la policía. La policía no puede detener a personas menores de 18 años por actitud sospechosa, para hacer entrega del menor a sus padres, porque esa figura no existe, por averiguación de identidad, por faltas o contravenciones, por razones asistenciales. Únicamente puede detenerlas con una orden judicial o si la encuentra infraganti. Es decir, en el momento que comete el delito o que acaba de cometerlo. La policía tampoco puede trasladar a personas menores de edad a una comisaría. Es ilegal alojarlos en móviles policiales, calabozos, celdas u otros ámbitos de encierros en comisarías. No está permitido esposar niños, niñas o adolescentes, ni utilizar otros elementos de sujeción. La intervención correcta es dar aviso a las autoridades específicas. El Servicio Local o Zonal de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez o a las autoridades del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. A las personas menores de 18 años, la policía no puede sacarle fotografía. Nunca. Estén o no imputadas de un delito. Es ilegal la publicación de información que permita su identificación. Tampoco pueden ser sometidas a reconocimientos directos o indirectos por parte de terceros. Muchas veces se piensa que estas cosas forman parte de lo que la policía puede o debe hacer. Pero no. Estas prácticas policiales son tortura. Tenemos que informarnos, conocer nuestros derechos y hacer que se conozcan. Que la violencia del Estado no sea la ley. Bueno, Facu, un montón de información, un montón de herramientas para que cuando te pasen estas cosas, no este hostigamiento de la policía, para que puedas saber cuáles son tus derechos. Así que, Facu, tenemos un montón de información para el próximo bloque. Tenemos un montón de información, así que los esperamos en el segundo bloque. Así que no se vayan, que hay más generando conciencia. Thank you.
Bueno, seguimos en el segundo bloque de Generando Conciencia. Bueno, Facu, arrancamos con todo. Dale. En estos días estuvo nuestro referente, Seba Sánchez, estuvo dando una nota, así que la vamos a estar compartiendo con toda la gente que está del otro lado, ¿no? Hoy también estuvimos participando en la movilización, ¿no? Para seguir reclamando nuestros derechos, y para que el Estado se haga cargo, ¿no? De un montón de derechos que muchas veces no son garantizados. Así que vamos con la nota, ¿te parece? Dale, vamos con la nota. Cambiamos de tema. Hoy era un día clave, de acuerdo a lo que habían sido los últimos días de la semana pasada, protestas de organizaciones sociales en referencia al plan Potenciar Trabajo. No se sabía si esta semana se iba a cobrar a raíz de las irregularidades o incompatibilidades que había denunciado la AFIP en un informe que le trasladó a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Por eso hay protestas previstas esta semana y para hablar de eso ya está con nosotros Sebastián Sánchez. ¿Cómo te va, Sebastián? Buenas noches. Buenas noches. Que es integrante del MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, que lidera Juan Grabois y es parte también de la UTEP. Sebastián, ¿cobraron? No, todavía no se cobró. Primero aclarar que esto no es un plan Potenciar, sino es un programa que las organizaciones sociales conquistamos en el 2016 como un fortalecimiento al sueldo de nuestros compañeros y compañeras dentro de la economía popular. Hay que reconocer que la economía popular dio respuestas a un sector grande de nuestra sociedad con sus distintas formas de trabajo que fuimos encontrando en ese momento, y el salario social complementario es un complemento de sueldo de nuestros compañeros y compañeras. Y lo que hoy está en juego es que realmente puedan validar que ese trabajo de nuestros compañeros, primero que reconozcan como trabajo lo que hace el sector de la economía popular y después que entiendan de que si le sacan eso a nuestros compañeros y compañeras, vuelven de vuelta a vivir una situación que estaban viviendo el 2015, 2014, en todos esos años. Entonces, el derecho que conquistaron se lo estamos sacando. Hoy todavía no se cobró, el lunes no se cobró, hoy la UTEP hizo una asamblea en donde se definió el miércoles hacer asambleas a nivel federal en todo el país, en donde vamos a señalar en todas las provincias la preocupación que estamos teniendo, primero por el no reconocimiento de nuestros compañeros como trabajadoras y trabajadores, segundo, realmente no, para nosotros es muy grave si volvemos a retroceder y sacamos la política del salario social complementario a nuestros compañeros y compañeras, y tercero, el cobro, el bono, o sea, estamos en una situación difícil, un diciembre complicado, una situación en donde la economía realmente no favorece a todo nuestro sector y lo único que estamos pensando son generar políticas que atrasan. Mañana la unidad piquetera desde las 11 va a protestar frente al Ministerio de Desarrollo Social. Ustedes van a protestar el miércoles. ¿Hay algún compromiso del gobierno de pagar en alguna de las, no sé, mañana, el miércoles, el jueves? Mira, los compromisos nosotros los adoptamos en términos de factibilidad. O sea, si no hay plata en el bolsillo de nuestro compañero, ningún compromiso hasta ahora es válido. Hoy lo único que hay son promesas, son palabras, reuniones, llamados, pero no hay nada concreto. Hasta que no haya nada concreto, nuestros compañeros siguen al día de hoy sin poder cobrar un centavo. Y estamos realmente en un diciembre que necesitan ya nuestros compañeros acceder al ingreso del salario social complementario. Sebastián, ¿vos qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en una rama de consumos problemáticos con pibes y pibas que atraviesan distintas situaciones de calle y de consumo desde el 2001 que trabajamos. Ajá. Y en el MTE desde el 2015. ¿Y sos parte del Potenciar Trabajo? Yo no soy parte del Potenciar Trabajo porque tuve la posibilidad de poder salir de la droga, estudiar y hoy poder tener un ingreso por fuera del Potenciar. Sebastián, ¿qué estudiaste? Perdóname. Perdón. Yo estudié psicología social. Ah, mira qué bueno. Sí. Sabrás que hay también una posibilidad, de hecho lo ha dicho la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, sí, de que desenganchen el Potenciar de la evolución, el aumento del salario mínimo vital y móvil. Sí, eso es un peligro porque nuestros compañeros, por ejemplo, una compañera o un compañero que trabaja en una cooperativa de cartonero o textil, que con el salario social complementario más un ingreso logra llegar a un sueldo más o menos digno, si vos le sacás el Potenciar o el salario social complementario, vuelve de vuelta a vivir una situación tremenda. Entonces, que el argumento que utiliza la ministra sea, si alguien llega a cobrar un sueldo más o menos digno, hay que sacarle el salario para dárselo a otro, es volver a la pobreza ya extrema a ese compañero que tiene un piso de derecho y darle a otro un piso que también va a tener que luchar, porque ¿quién vive con 27 mil pesos?
no vi absolutamente nadie. Entonces, lo que está planteando es un posicionamiento de clase que tiene el apoyo de algunos funcionarios, porque realmente acá lo que hay que hablar es que nosotros atribuimos una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Lo único que estamos tratando de hacer es mirar a ver cómo le sacamos la plata a los pobres y cómo le sacamos derecho de, con lo poco que se pudo avanzar del 2016 con esta ley hasta ahora. O sea, un sueldo de un compañero más o menos digno lo estamos poniendo en discusión y lo estamos poniendo en juego, y no estamos apuntando a la gente que está fumando dólares, a toda la gente que se fue al mundial, al dólar soja. O sea, hay que poner el ojo en un sector que no son los pobres, porque nuestros compañeros están realmente viviendo como pueden, están llegando al mango como pueden, y laburan muchas horas, laburan los fines de semana. Entonces, toda esa idea que se generó dentro del salario social complementario con gente que no trabaja, con... Yo creo que lo que hay que hacer, cuando vos hablas con muchos funcionarios, te dicen, yo conozco el barrio, conozco... Está bien, una cosa es ir a visitar y otra cosa es realmente entender la realidad de nuestros compañeros y compañeras, que realmente llegan con ese mango a vivir más o menos dignamente. Y que después también hay una realidad, que hay todo un sector que queda por fuera del salario social complementario, que no percibe ningún ingreso de ningún tipo, y por eso nosotros veníamos a proponer hace algún tiempito el salario básico universal. O sea, el mundo del salario básico, del salario social complementario es muy chico. De 11 millones de compañeras y compañeros, el 5% recibe el salario básico universal. Después hay todo un sector que no recibe ninguna política y que también hay que poner el ojo ahí, ¿no? En ver cómo fortalecer, cómo acompañar. Las asambleas del miércoles, sí. ¿En qué pueden transformarse o en qué consisten? Mira, lo que se va a hacer es pensar medidas de lucha futura que vamos a tener. Si pero esto ese día van a cortar alguna calle. La asamblea central va a ser en el Obelisco, después en distintas provincias, Corrientes, Jujuy, Chaco. Van a estar haciendo asambleas en distintos puntos cruciales de la provincia. Y ahí lo que se va a definir es cómo va a seguir el plan de lucha si no hay ningún tipo de avance. Hasta hoy no hay ningún tipo de avance, solo llamado, promesa. Nuestros compañeros siguen sin cobrar. No saben si van a cobrar un bono, no saben cómo van a pasar la Navidad, si va a haber un pan dulce, si va a haber una mesa digna. Entonces estamos en una situación muy complicada, con un gobierno que vino a decir que entraba a pensar y a ocuparse de los últimos, y lo único que está haciendo es perjudicar a todos nuestros compañeros y compañeras, que son los últimos que realmente hay que apoyar en políticas claras, ¿no? Diciembre es un mes socialmente complicado en la Argentina. ¿Crees que este diciembre puede ser más complicado aún? Yo creo que si nosotros tenemos en cuenta la inflación que se vivió este año, el poco fortalecimiento a las cooperativas y a las unidades productivas de nuestros compañeros y compañeras, la verdad que nos parece mentira hoy estar en diciembre discutiendo el salario social complementario cuando fue una política que le ganamos a la derecha, con un gobierno que realmente no pensábamos que íbamos a tener que estar discutiendo esto. Están llevando realmente la situación a un lugar muy complejo, porque si hoy estamos discutiendo que nuestros compañeros todavía no cobraron y que hay un salario social complementario que está en juego y está en discusión porque una persona está llegando a cobrar 90 lucas, es un problema que tiene que comprender todos los APA, que tiene que comprender Alberto, que tiene que comprender Massa y todo el sector de la política, porque es realmente, los compañeros lo viven como un desprecio grande de clase, porque alguien que está en un barrio no llegando a cobrar, escucha gente que le está diciendo, che, lo poco que tenés te lo vamos a sacar. Vos sabés que también hay gente que es de esa clase, la misma clase que los laburantes que cobran el Potenciar Trabajo, que tiene una mirada muy negativa sobre los que cobran de un programa de trabajo popular, el salario social complementario, que los consideran planeros, que consideran injusto que haya gente que cobre ese plan y ellos que también laburan mucho no cobren nada. ¿Qué tenés para decirles a ellos puntualmente? Yo creo que acá lo que se hizo fue una campaña de difamación sobre el salario social complementario. Lo que hace falta es salir a conocer y a entender cómo funcionan muchas de las unidades productivas en donde se lleva adelante el trabajo. Y a veces yo creo que el desconocimiento y algunos medios de comunicación que no favorecen por ahí la mirada sobre un trabajo concreto y genuino termina muchas veces generando opinión y generando sentido, y lo que hay que generar acá es una disputa de sentido. O sea, la guerra de pobre contra pobre no existe, no hay que generarla. Lo que hay que hacer es entender y comprender que hay un sector de nuestra sociedad que tiene que trabajar, porque el pleno empleo en este país hoy no existe y no va a existir por los próximos 100 años si empezamos mañana. Entonces, lo que hay que entender es que la economía popular vino para quedarse. La economía popular vino a dar una respuesta, que el trabajo formal en blanco no existe, no está para nuestros compañeros, tuvieron que inventarla.
Y ese salario social complementario lo que viene a hacer es a fortalecer una política, un programa que fortalece una política. Después, el trabajo de algunos medios de comunicación, de decir, bueno, somos planeros, que no trabajan los compañeros, que yo no veo compañeras y compañeros que no trabajen, yo te soy sincero, yo milito del 2001, estoy en los barrios del 2001, vivo en un barrio popular, nací con una familia muy compleja. ¿Dónde vivís? Yo hoy estoy en Hurlingham, pero nací en William Morris y recorrimos cuando no tenés la... O sea, yo digo dónde vivimos muchas veces porque cuando no tenés casa vas viviendo por todos lados, ¿no? Nuestra familia fueron, o sea, familias pobres que nacimos en un barrio popular y fuimos mudando, buscando lugar, porque el tema de la tierra es algo que también hay que discutir. Porque, o sea, uno vive en un solo lugar cuando tiene la posibilidad de acceder a la tierra. Cuando no, tenés que andar mudándote por todos lados, ¿no? Sebastián, recién decías, esto lo tienen que entender Tolosa Paz, Alberto y Massa. Sí. No la nombrás a Cristina. Sí. ¿Por qué? Porque Cristina, realmente nosotros lo que venimos viviendo y el acercamiento que hemos tenido hacia ella muestra una clara comprensión de que hay una situación que se está abordando mal y que hay un sector de la política que no está comprendiendo realmente a todos nuestros compañeros y compañeras. ¿Y ella no les puede hacer entender? Y eso no depende de mí, depende de ella y de sus charlas, negociaciones y discusiones que están y las tienen, pero bueno, sabemos todos que hay una gran tensión dentro del gobierno que se está viviendo, distintos posicionamientos, y eso tampoco hay que negarlo, es parte de la política. Como la tensión que vivimos nosotros, que viven nuestros compañeros y compañeras en un barrio, la vive el sector político. Nosotros hoy lo que venimos a hacer es a mostrar lo que está sucediendo en lo más simple, ¿no? A veces si no podemos transformar lo simple es muy difícil hablar de cuestiones muy complejas. Transformar lo simple, acompañar un proyecto de vida de un compañero o compañera que tiene que trabajar, que tiene que tener un lugar donde vivir, que tiene que desarrollarse. ¿Ves alguna posibilidad de que se vayan del Frente de Todos si esto sigue siendo así? Yo hoy, la verdad que hoy nombrar, decir algo de esto es medio prematuro, pero sí realmente lo que estamos viendo es que si el escenario es desfavorable, se van a ir tomando medidas que van a tener que ver con el apoyo de nuestros compañeros. Natalia Saracho dijo en un momento una frase muy clara, yo tengo que volver a mi barrio y explicar a nuestros compañeros lo que sucede. Y si las políticas y los funcionarios que hoy están no acompañan, realmente se va a tener que tomar una decisión el miércoles y a futuro de qué es lo que va a pasar. Sebastián, muchísimo. Bueno, creo que más claro echarle agua, Facu, ¿no? Nosotros tenemos la oportunidad de cuando vamos a esta asamblea o participamos de estas luchas en conjunta de poder tener esas charlas, ¿no?, con los diferentes compañeros. Hoy hablábamos con esta gente, con la rama del RENAVAP, esta gente donde va a los diferentes barrios populares, donde no hay luz, no hay agua, no hay nada. ¿No? Y nos comparten, ¿no?, el laburo que hacen, ¿no?, de ir caminando, de moverse por diferentes barrios, de ir golpeando las manos de casa en casa. Y la verdad que es un trabajo bastante complicado, y más con el calor, con lo pesado que está hoy en día el tiempo, ¿no? Y por ahí hay un montón de cosas que uno no sabe, y por eso está este programa, para poder visibilizar, ¿no?, de lo que va creciendo, ¿no?, esta organización. Y como decía Sebastián, Seba Sánchez, vino para quedarse, ¿no? Sí, totalmente, Facu. Hoy tuvimos la posibilidad de participar en la asamblea que se hizo en el obelisco. La verdad que bueno, hoy por suerte se pudo cobrar este salario que es el potenciar, ¿no? Que la verdad que molesta un poco, ¿no? Porque la verdad que son compañeros y compañeras que trabajan, que llenan la olla en los barrios populares, que trabajan de cartoneros, y es un salario complementario social donde se aporta un poquito más a ese trabajo que uno hace. Entonces, que estemos, como dijo recién Seba, ¿no?, que estemos en diciembre, Facu, peleando por esto, ¿no?, que se viene Navidad, Año Nuevo, donde es una fecha bastante movida. Y que la familia de los barrios populares no puedan pasar una fiesta digna es como algo medio complicado, ¿no? Entonces, como decimos siempre, ¿no?, las luchas se conquistan en la calle, y si es necesario salir a pelearla, la vamos a seguir peleando. Y nada, la verdad que estamos en un momento complicado, que esperemos que también se pueda cobrar el bono, ¿no? Porque la verdad que así no se puede estar, entonces... Entender esto, que vamos a salir a la calle a pelear porque las luchas se ganan desde la calle, y si tenemos que estar, vamos a estar.
Sí, sí, y sin ir más lejos, Facu, hoy en día nosotros tenemos acceso a esta casa convivencial que está en Marcos Paz, que fue ganada con lucha, ¿no? Y hoy en día el proceso de transformación que hoy en día nosotros podemos atravesar, y eso nos ayuda hoy en día a llevar adelante este programa, a ser un mejor hijo, un mejor hermano, en tu caso un mejor padre, ¿no? En mi caso también, ¿no? Sin ir más lejos, hoy recibiste un llamado de tu mamá, ¿no? Y que te compartía, sí. ¿No? ¿Querés comentarnos? Sí, la verdad que sí, veníamos en camino a la radio y mi mamá me llamó diciéndome que un compañero de fútbol de chiquito, ¿no? Compartimos un montón de momentos y la verdad que me compartió que estaba muy mal, que se quiso quitar la vida, que estaba mal el padre enfermo en el hospital por todas las cosas que el chico estaba haciendo, ¿no? Y fue como chocante, ¿viste? Entonces decir, de este lado hoy puedo ayudar, puedo dar una mano, aunque sea para ver si podemos conseguir un cupo para que ese chico tome la decisión como la tomé yo, ¿no? Sí, porque también estuvo buscando, sí. Buscando ayuda, pidiéndola, pero no. Hoy en día poder acceder a diferentes espacios, ¿no? Que no son de vientos, no, obviamente. Requiere sí. Una buena plata. Sí, estaba hablando de 70 mil pesos, 80 mil pesos un lugar pago, y la verdad que lo que es, como estaba diciendo Facu recién, ¿no? Con lo que la MTE y Viento de Libertad pudo pelear todos nuestros derechos, hoy podemos tener un proceso totalmente muy bueno, donde tenemos un montón de talleres, un montón de cosas, que fue todo con la lucha, entonces... Pero hay un tema, Facu. Es difícil. No alcanza porque... Si bien se viene logrando un montón de cosas, hay un montón de pibes y pibas que venimos saliendo adelante, hay un montón de pibes que no pueden acercarse a la casa o acceder a este proceso de cambio, porque la capacidad hoy en día en las casas están todas colapsadas, Paco. Por eso mismo estamos peleando por esta ley de emergencias en adicciones, ¿no? También para que todo sea un proceso mejor y podamos tener... más apoyo de Cedronar para que nuestro proceso pueda ser un poco mejor. Pero bueno, sí, está complicado. Estaba hablando arriba de 70 mil pesos para poder hacer un proceso. Y imagínate una persona de un barrio popular donde no hay mucho acceso, donde uno quiere salir del consumo y tener que pagar esa cantidad de dinero, creo que es totalmente imposible. Y es una lucha que hay que seguir peleándola, porque la verdad que es muy difícil. Y nosotros, siendo conscientes, es feo estar en esa situación. Entonces se me ocurrió poder ir pasar el número de coordinadores para que ese chico no se arrepienta de la decisión que tomó y la pueda tomar ahora, Paco. No, por eso es recontra importante esto que nosotros hoy en día estamos viviendo, ¿no? De ser parte de esta rama, del MTE, de Viento Libertad, ¿no? Y poder ir articulando con las diferentes ramas. Por eso este es el espacio para que puedan también visibilizar el laburo que se viene haciendo. Hoy en día en la casa se está abriendo un gallinero, donde también se están generando puestos de trabajo, donde también está la escuela de formación en Rodríguez, donde los compañeros están llevando adelante diferentes huertas, llevando cuidado de animales, la producción de gallinas y huevos. Hay un montón de cosas que se vienen haciendo, la textil, la rama de cartonero, a cuántos compañeros acompañan, ¿no? Y llevan otro estilo de vida mucho mejor. Por eso es recontra importante, ¿no? Que todo esto se sepa. Que las personas que están del otro lado puedan tener esta información, ¿no? De lo que hablamos, de lo que es la violencia institucional, de las luchas que vamos teniendo y vamos conquistando. Pero no nos conformamos. No, la verdad que no, la verdad que está muy bueno pertenecer a esta organización, como dice Facu, ¿no? La verdad que se fueron la semana pasada 5 chicos rehabilitados, donde los 5 se fueron con trabajo, donde no, te ayudan y garantizan poder salir con algo para hacer, ¿no? Porque la verdad que afuera de la realidad que nosotros venimos, poder conseguir un trabajo rápido es medio complicado, entonces que la organización... Sí, y era uno de los problemas de que cuando uno... Terminaba su proceso, volvía al mismo barrio, volvía con la misma junta, volvía a los mismos problemas de casa, y hoy en día, desde acá, se van generando otra realidad, ¿no? Van tomando conciencia y van eligiendo otro camino, ¿no? Tal vez irse a vivir solo, alquilar,
Y bueno, eso es recontra importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que está muy bueno porque también... Y no desvincularse, ¿viste? Sí, no. De lo que a uno le hace bien. Eso también tenemos es Medio Camino, que es un lugar donde por ahí un compañero no tiene un lugar habitacional donde pueda ir a vivir o no puede volver a su casa o a su barrio. Entonces este dispositivo te da la oportunidad de poder estar unos meses hasta que vos te puedas ir a alquilar. La verdad que está muy bueno. La verdad que a mí lo que es la organización, Facu, me deja... Siempre sorprendido con cada cosa, ¿no? Por ejemplo, me hiciste acordar ahora, ¿no? De esta ley que se está sacando, que es sobre para la gente que está en situación de calle. Claro. En el barrial de Once están haciendo las duchas móviles, donde es un trabajo súper súper copado, donde... Sí, sin ir más lejos, también acá en Marcos Paz están llevando adelante una olla popular en un barrio que no sé muy bien ahora de... En el 47, creo que. ¿En el 47 puede ser? Sí, por ahí. Donde le están brindando una vianda a más de 100 personas. Así que es un montón. Sí, es un montón. La verdad que uno estando de este lado ve todo, cómo están los barrios, cómo están los pibes hoy en día. Y la verdad que esta rama pueda aportar un poquito, ¿no? Con una olla, con un corte de pelo, porque también hay chicos de la quinta que salimos a los barriales y por ahí tenemos un compañero, Ariel, que está cortando el pelo y cuenta, ¿no? Su experiencia, que van los chicos, hace como 20, 30 cortes por día y los chicos se van fascinados. Y poder aportar un poquito de un granito de arena de parte de nosotros que venimos de esos barrios, la verdad que está totalmente muy bueno. Es un montón, Facu. Así que saludamos a toda la gente, ¿no? Que por ahí no puede estar acá en el programa, pero que hace un trabajo enorme, ¿viste? Y que muchas veces un montón de personas no lo tienen en cuenta, ¿viste? Y tal vez tienen otra mirada, pero hay cosas que muchas veces uno se lo guarda para uno, ¿no? Y bueno, nosotros acá lo visibilizamos. Así que vamos a traer imágenes la semana que viene de todo lo que se viene haciendo en este barrio y también de todo el laburo que viene haciendo las diferentes ramas, ¿no? Hace poquito tuvimos el aniversario también del barrial de Juan y Manuel Coria. Cumplió un año la bloquera de Rodríguez también. Ajá. ¿No? Así que este programita se va terminando, pero para vos que estás del otro lado, te dejamos un montón de información, así que podés escribirnos y dejarnos tu mensaje. ¿Facu? Sí, también mandar un saludo a todos los coordinadores, talleristas, psicólogos del espacio, para mi familia, para mi compañera también que me banca un montón con mi hija. Que me dan la posibilidad de poder hacer este proceso tranquilo, así que sí. Contento con toda la familia de los chicos que están en proceso también. Bueno, yo también mando saludos a toda mi familia, a mi hermana Agustina, que fue mamá hoy, que nació Vida Azul, así que estoy muy contento, una hermosa bebé. Saludos a toda mi familia, bueno, a todos los pibes que están en la quinta, en la casa convivencial acá en Marcos Paz. Así que vamos a ir cerrando con un videito de el primer aniversario de Bloquear la Libertad, que se encuentra ubicada en Rodríguez. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles en Generando Conciencia. Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar.